Queridos hermanos y hermanas, llegamos al segundo domingo de Pascua. Durante toda esta semana, la Iglesia nos ha presentado ese momento único y maravilloso en que Cristo resucita y se va apareciendo a los apóstoles, a las santas mujeres, y también se va haciendo el encontradizo con nosotros. Hemos cantado y estamos cantando durante esta semana, aleluya, en la Santa Misa al terminarla y con muchas expresiones parecidas para expresar nuestro afecto y nuestro amor al Señor resucitado y también nuestra fe. Pero también algunos dudaron, y no solamente dudaron los que eran quizás más lejanos al Señor y a sus discípulos y apóstoles, sino que dudaron también algunos que lo seguían de cerca. Dice el Evangelio de la misa de hoy, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les envió Jesús y les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de ellos, de los doce, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Qué interesante, queridos hermanos, pensar si efectivamente nosotros somos hombres de fe. El hombre de fe, la mujer de fe, es la que cree por el testimonio de otros. Por eso Jesús dice: dichoso, bienaventurado, los que creen sin haber visto. Porque el que ve ya no necesita fe. Tomás vio las manos del Señor con los muestra de los clavos y vio su costado, y el Señor le hizo ese reproche: cree. ¿Cómo anda tu fe? La fe, ya lo sabemos, es un don sobrenatural, es gratuita, que Dios pone en el alma, por el cual creemos las cosas que Él nos ha revelado, porque Él mismo nos las ha dicho. Nosotros creemos la resurrección de Cristo porque tenemos muchos testigos de esa resurrección, y tenemos sobre todo la misma palabra del Señor que nos anunció su resurrección. Nosotros creemos en las verdades que nos enseña la Iglesia porque el Señor les dejó, como acabamos de leer a los apóstoles, les dejó la autoridad que Él tenía. Sopló y les dijo: a quien le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quien no se los perdone no le quedarán perdonados. Es decir, la fe es un don sobrenatural gratuito que hay que pedir. Y es evidente que muchas veces nos falla la fe, nos falta la fe. Nos falta la fe no solamente en las cosas muchas veces sobrenaturales, sino que también la fe humana. No creemos lo que la gente dice, no creemos los testimonios, creemos más en nosotros mismos. Porque algunas veces pensamos que si no nos convencemos nosotros de las cosas,
Si no estamos nosotros al centro, las cosas no existen. Hoy es un día importante porque descubrimos que entre los mismos apóstoles había algunos que dudaban y lo manifestaban. ¿Cuánta gente ve de repente le dice a uno, mire, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Mire, otros dicen, yo creo en Dios, pero no en Jesucristo. Yo creo una serie de distinciones. Nosotros creemos porque Dios nos hace creer y porque creemos en los testigos que nos manifiestan y nos expresan lo que tenemos que creer. Eso es la fe. Cuando vemos a Tomás dudando, hacemos una fotografía de cada uno de nosotros. Vamos a pedir hoy día al Señor que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe, la esperanza y el amor. Los discípulos veían al Señor hacer milagros. Los discípulos lo veían orar. Los discípulos lo veían resucitar muerto. Y entonces a ellos también les fallaba la fe, aunque estaban viendo. Nosotros vivimos del testimonio de otros. En la iglesia vivimos del testimonio de Jesucristo y de los que lo siguieron, que son sus apóstoles y sus discípulos, y todos los que nos han antecedido. Por eso, la fe, el contenido de la fe en la iglesia, no sale solo de la escritura, sino que sale de la escritura y de la tradición, que es la manera como la iglesia, a través de los siglos, estos son los primeros cristianos, los que siguieron a Jesús inmediatamente, vivieron las enseñanzas de Jesús. Y en eso tenemos una diferencia muy esencial con los hermanos evangélicos, que no, por lo menos no aceptan o no viven o no toman en cuenta la manera en que se ha vivido la fe a lo largo de los siglos y solamente resaltan la Biblia, la Sagrada Escritura, como les enseñó su fundador Lutero, sola Escritura, la sola Escritura. Pidamos al Señor que nos aumente la fe y que nos aumente la fe en aquellas verdades fundamentales que rezamos en el credo todos los domingos en misa. Pidámosle que nos aumente el deseo de seguir al Señor de cerca, especialmente un día de hoy que es el día que el Papa Juan Pablo II quiso establecer el Día de la Misericordia. El Señor actúa como misericordia, el Señor es misericordia. Oremos, hermanos, hoy día porque hay muchos lugares de nuestras diócesis en donde se están realizando en este momento los cuasimodos, es decir, el momento en que se lleva a las casas al Señor para que los enfermos puedan cumplir el precepto de la comunión dominical, de la comunión pascual. Y vamos yo mismo mañana y hoy día y voy a ir a un cuasimodo para revisitar a esos hermanos enfermos que reciben a Cristo resucitado en sus casas y también así ellos mismos viven con mayor alegría sus momentos de dolor, sus momentos de tristeza, sus momentos quizás de ancianidad. Con efectuosa bendición en la presencia de María, nuestra Madre, que siempre nos guía.